alabando y glorificando su santo nombre, porque Dios es bueno para siempre. Es misericordia en cada uno de nosotros. Pido las oraciones también por mis hijos, porque me desea que tengo yo siempre el manejo que mis hijos los que tratan de venir a los pies del Señor, que vengan al Señor, porque el Señor viene para donde quiero que mis hijos estén allá con él. Y le quiero dar gracias a mi Dios porque me concedió venir a esta invitación que me hizo mi primo. Y bueno, para darle gracias a Dios, voy a cantar un canto para honrar. Hay momento que
invitó a estar en este lugar, hermanos. Admirable. Como dice mamá, mi mamá es la mayor,
Fuimos muchos hijos, la semilla se sembró y pues se va a ir cosechando un poco al pasito. Yo digo, mamá, no nos vamos a desesperar. Ahorita vi a la niña, ¿verdad? Y es una semilla del árbol grande, allá como está la abuelita. Mis tíos aquí van haciendo las generaciones. Un niño acá que decía amén, amén, y volteaba, nos llamaba mucho la atención. Es el hijo de mi primo. Qué bonito es, ¿verdad? Porque es el ambiente donde los niños están desarrollando, donde ellos sienten, ¿verdad? Y oyen a sus papás, donde oyen, pues donde ven, donde están tomando, donde están fumando, pues donde ellos también aprenden otras cosas. Pero el decir amén le llena a uno el corazón, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque veo aquí toda la familia, pues una parte de Monterrey, igual como dice mi hermana, dice mamá, aquí nos veremos, iremos y regresaremos, ¿ok? Y Dios los bendiga y los guarde. Aquí mamá nos va a ayudar a entrar a un campo. Eso sí no se nos dio de mamá, ser artista, ¿verdad? Cristianos. Pero mi madre es la que nos ha llevado y no podemos cantarle como madre del Señor. No, estamos recitando, le digo a mi hijo, estamos recitando. Pues mamá nos apoya. Bueno, va a dar su nombre al que mi nieto es hijo de Ofelia. Soy José Mario. Martínez Cortés. Mi hijo, el más pequeño. Pues nada más que Dios les bendiga a todos y pues qué bonito está todo esto, qué bien que estamos viviendo esto, ¿verdad? Y viendo estas generaciones. Y pues yo qué puedo decir. Pues nada más que Dios les bendiga, ¿verdad? Pues voy a entonar este himno, soy feliz y canto a darme cuenta. Gloria a Dios.
quiero venir en esta tarde, hermanos, a ver si me pasa mal esto, por él es 14-1. Me siento muy contenta de estar en este lugar, alabando, bendiciendo su nombre, por esta invitación que nos hizo mi hermano Elías. Qué hermoso, hermano, se siente estar todos unidos, alabando, bendiciendo su nombre. Esto me da muchos recuerdos de mi padre, hermanos. Aleluya. Hermano, yo me siento gozosa y a veces lloro, hermano, porque me acuerdo cuando él cantaba Trigo Soy, hermanos, y es muy hermoso ese canto. Y me siento muy contento de estar con ustedes y con mi papá, amigo. Bueno, hermano, Dios saludo con la paz del Señor Jesús en esta tarde. Agradezco mucho a mi Señor. Aleluya. Él puso los medios para que yo llegara a este lugar. Hace muchos años que no llegaba a este ejido. Pero desde el momento que mi tía me dijo, va a ser un evento en grande, sobrino. Te pido que invites a mis primos a Costa. Yo llevé más de invitación. Le doy gracias a Dios porque uno busca a veces en el mundo cosas que no haya, pero Dios actúa en lo imposible. Para mí, de que salí de la casa en manos de Dios, y Dios me puso unos ángeles para llegar a este lugar. Venía anoche, hermanos, durmiendo 4 horas nada más. Tenía que cumplir con mi trabajo, yo rentar un taxi. Pagué la renta y dije, en nombre del Señor, voy para el rancho. Vine de noche, hermanos. Y Dios me manda sus ángeles. En la madrugada, ¿a quién me le va a preguntar cómo llegar al rancho? Dormí 3 horas más. Dice mi madre, hijo, vámonos. En nombre sea de Dios. Saliendo, hermanos, estaba una persona barriendo en su patio, en ese pueblito donde llegamos. Dijo, va bien, Señor. Te siga a la derecha. En el siguiente pueblito, que es San Antonio, venimos un ángel de Dios en bicicleta. Le digo, amigo, ¿cuánto me queda pagar San Isidro? ¿Dónde está el camino más rápido para llegar? Dice, usted sabe, ¿por aquí o por ahí? Por acá está bueno, pero su carrito a lo mejor pega. Venía demasiado lento, hermanos. Pero yo sé que aquí mi Señor iba conmigo. Por eso, hermanos, desde el momento que uno se pone en manos de Dios, confía en él. Yo he escuchado desde la mañana acerca del amor. Del amor que sembraron nuestros abuelos, el amor que han sembrado nuestros padres, que nos toca a nosotros ahora como hijos de Dios. También sembrar en nuestros hijos también el amor. Y una institución predicadora que el amor era como un perfume. Pero ese perfume, hermanos, no tiene un valor inigualable. Ese perfume es el amor de Dios. Porque abarca a primera, segunda, tercera, cuarta generación y a las que van por venir. Hermanos, que si Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es por el servidor del Señor, constantemente anda en peligro en la calle. Hay colonias en Monterrey que es muy peligroso entrar. Algunos de ustedes lo conocen, otros no. Ella cuando nació, estuvo internada en la 33. Ese doctor nunca se me va a olvidar. Era de la altura de mi tío Joel, blanco, de ojos verdes claros, así como los de mis primos de los de mi tía Leona. Pero ese doctor me dijo, si crees en Dios, entrégasela o dile que te la deje. En ese momento, hermanos, yo andaba rodeado del Señor. Pero aún así, dije, Señor, pongo en tus manos a mi hija. Si es tu voluntad que te la lleves, te la lleves. Si me la dejas, que sea para honra y gloria a tu hija. Un médico me diagnosticó 6 meses de vida. Y en diciembre de este año, si Dios no lo permite, cumple 15 años. Ella es mi especial. Por lo tanto, ante el gobierno terrenal tiene muchas garantías, las que a veces uno no tiene. Yo pienso que ante el gobierno celestial las tiene más, porque uno normal tiene malicia, pero un niño especial.
especial, no tiene malicia con Jesús. A raíz de eso, hay muchos centros donde uno va con la niña y mira a muchos niños especiales. Ahí yo oigo este comentario muy seguido de las personas: son ángeles de Dios en la tierra. Y ella me recuerda mucho a mi tío José y a mi abuelito Miguel, en la moda de expresarse, en la moda de dirigirse a la sociedad. Me recuerda mucho a esos dos obreros del Señor. Yo escuchaba que ellos eran, si tuvieran dinero, no tuvieran dinero, si tuvieran los medios, como quieres, iban a predicar al Señor. Es un ejemplo muy bonito de servir al Señor. Es un ejemplo de nosotros de seguirlo. Porque esa parte que predicaban la palabra del Señor, te explicaban con el ejemplo. Es un ejemplo muy hermoso, que decía nuestra prima, es como una película. Porque otros, yo al menos no conocí bien a mi abuelito. Pero con esto, se dan cuenta que son unos, fueron unos obreros del Señor. Y ellos hasta el último sirvieron al Señor. Por eso, hermanos, que Dios les bendiga. Va a pasar el micrófono a mi esposa. Él tiene poquito acercándose al Señor, pero creo que debe dar algo para el Señor. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, que Dios me los bendiga. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha transformado mi vida poco a poco. Y yo le pido a Él que me siga ayudando porque es muy difícil. Es muy difícil, pero yo sé que con Él puedo, o sea, Él dice en tu palabra, ¿verdad? Que Él es todo para nosotros, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y yo le doy la honra y la gloria a Él porque me he caído. Todos tenemos errores y Él me ha levantado. Yo le doy la gloria a Él, precisamente pues ahorita porque pues, me ha dejado a mi hija. Yo digo que yo recuerdo mucho en San Juan 9, mi hermano aquí José no me dejará mentir, yo siempre oigo esa versión de la palabra y me duele mucho porque habla de un ciego, ¿verdad? Que Dios lo sanó. Entonces yo digo, bueno, si Dios sanó ese cielo, ¿verdad? Yo espero y tengo fe y creo en Él que Él me va a hacer la obra de mi hija. Gracias a Dios, pues mi hija camina, mi hija ya habla, no hace muchas cosas. Y le doy la honra y la gloria a Él y estoy muy agradecida, no tengo con qué pagarle por las maravillas que Él me ha dado. Muchas gracias. Hermanos, yo me siento muy contenta, hermanos, porque ahora, hermanos, valoro cuando mi papá nos hablaba a nosotros de chiquillos, hermanos, bien bonito que nos hablaba. Cuando uno está chiquillo no pone atención, pero ya cuando entra, cuando ya tiene madurez, hermanos, qué hermoso es, ponerlo por todo lo que papá nos enseñó, y me acuerdo mucho. Y en esta hora voy a cantar este canto que dice Trigo Sol. Ya se hace.
reunirnos aquí para alabar a Dios. Me da gusto ver mis hermanas, ahí están sus familias, mis amigos, mis primas y sus familias. Gracias a Dios por ello. Me siento también contento por la herencia que nuestros padres nos dejaron. Aunque yo, cuando ellos partieron, yo todavía no seguía el camino, pero yo sé que como quiera ellos desde donde están, yo sé que ellos nos ven, que ahora están cerca. Y me siento muy contento por eso. Entonces, yo no sé si alguien me pregunte a decir algo sobre eso. Dios les bendiga, Dios. Bueno, pues Dios los bendiga esta tarde, hermanos. Estamos contentos de llevar a cabo esta reunión que pues fue muy rápido, ¿verdad? Pero pues lo hacemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Recibimos todos nuestros familiares y bueno, yo estoy muy ¿cómo se dice? Muy en contacto con ellos, casi con todos, muy seguido los miro en Monterrey, en Saltillo, donde quiera nos vemos y nos miramos con gusto porque hay un aprecio y hay el amor de Dios en cada uno de nosotros y yo estoy muy orgulloso de toda mi familia porque donde quiera que nos vemos hay esa confianza bonita, ese apoyo y pues estoy contento con Dios, ¿verdad? Por toda la familia Varela. Y pues vamos a cantar un canto en esta hermosa tarde para glorificar el nombre del Señor. Y pidiéndole así a Dios, ¿verdad? Que Él nos ayude, ¿verdad? Y que los que faltan de venir a los pies de Cristo, pues que podamos predicarle con nuestro ejemplo, ¿verdad? Somos muy fallentos, yo creo que casi todos, ¿verdad? Pero que siempre resalte más lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que eso desaparezca, lo malo que a veces quiere salir de nosotros. Que podamos vivir con humildad, con sencillez de corazón, pero sobre todo con sinceridad delante de Dios. Vamos a cantar este bonito canto, Paciente Espera en Jehová. Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar tus ojos ya.
el día se hizo predicador, hermano. Es que yo soy el hombre más feliz, ¿verdad?, de la tierra, porque mi familia alaba al Señor. La ciudad, cuántos predicadores están predicando, y el hijo es un pandillero, hermano, son drogadicto, andan todos tatuados, hermano. Sabes que mis hijos no agarraron ese camino, hermanos. Alaban a Dios, hermanos. Es que Dios hace grandes cosas, hermano, por eso alabamos a Rey. Bueno, le tengo un canto que se llama Letras de Oro, hermano. Yo lo cumplo, sí, ¿verdad, hermano? Este canto. Dios me ha dado un poquito de dónde componer, hermanos, y algunos cantos, tengo unos corridos. Y no me salen, hermanos. Puros corridos sacados de la Biblia. Todos son sacados de la Biblia. Y yo lo que amo luego para el Señor, porque Dios ha hecho grandes cosas en mi familia. Alaban a Dios, hermanos. Y yo tengo el tiempo completo alabando al Señor. Mañana estoy en una célula, el martes en la iglesia, no quiero célula. Así me voy, hermano. Semana por semana estoy trabajando, hermano. ¿Por qué? Porque alabo al Rey. Y hay una señora de la sala que me dice, ¿cuánto me cuesta que me vayan a tocar con su bajo? Y dije, nada. Cristo ya me pagó. Alaba a Dios, hermano. Cristo ya pagó por favor. Tanto le debe, hermano. Gracias a Dios, escúchalo.